Hola, les damos un cordial saludo de bienvenida al programa institucional de la Universidad de Todos y para Todos, la Universidad Militar Nueva Granada. 31 años al servicio de toda la comunidad académica. Los siguientes son los titulares de los principales temas que trataremos en esta emisión. Recibimos la visita del ingeniero José Luis Muñoz Tapia de la Universidad Politécnica de Cataluña. Varios de nuestros alumnos de telecomunicaciones recibieron una interesante charla con las nuevas tecnologías que en esa materia se dictan en Europa. Las directivas y familiares de nuestros estudiantes de medicina entregaron las batas blancas a nuestros neogranadinos, símbolo de una nueva etapa de sus vidas hacia el aprendizaje médico, al llegar como parte de su actividad curricular a varias clínicas bogotanas. Como un ejemplo de vida y dedicación, jóvenes con algún grado de discapacidad mostraron sus obras y hablaron de su vida en un conversatorio que demostró una vez más que la fe lo puede todo. Volver a los libros, leer y aprender es el deseo del Club de la Lectura Neogranadina. Estuvimos con ellos. Esto y más en el programa institucional de la Universidad Militar Nueva Granada. Bienvenidos. Universidad Militar Nueva Granada invita al Tercer Congreso Internacional Multimedia 2013, los días 28, 29 y 30 de agosto. Arte multimedia, nuevas tecnologías, interfaces e interacción, aplicaciones, sistemas multimedia, computación gráfica, realidad virtual y aumentada e inteligencia artificial. Ingresa ya a congresomultimedia.umng.edu.co e infórmate sobre los costos y fechas importantes. Organiza el Programa de Ingeniería Multimedia de la Universidad Militar Nueva Granada. En el marco de la globalización, la movilidad y la internacionalización de la educación, el Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada invitó desde la Universidad Politécnica de Cataluña en España a uno de los más importantes exponentes en esta materia para dictar una clase magistral en nuestra casa de estudios, el ingeniero José Luis Muñoz. La clave privada no la debe saber nadie, la clave pública la puede saber todo el mundo. Llegó de la Universidad Politécnica de Cataluña uno de los ingenieros que más sabe de administración de redes y redes virtuales con Linux. La charla va un poco de la evolución de la criptografía asimétrica. Como parte del desarrollo y la globalización que la Universidad Militar Nueva Granada promueve en sus estudiantes. Inicialmente hoy voy a dar una charla de criptografía que parte un poco desde un nivel básico hasta un poco más avanzado. Será una charlita de un par de horas y luego tenemos un taller de 3 días de Linux y virtualización. Es un tema bastante de moda hoy día en tecnología. Y aparte de esto, pues bueno, también aprovechamos un poco para estrechar lazos con el grupo de Marcela, el grupo GESIC, e intentar pues en un futuro pedir proyectos juntos, colaborar, y esta es un poco la idea, ¿no? Varios de nuestros estudiantes de esta ingeniería aprendieron de las nuevas técnicas y prácticas utilizadas en Europa en modelos de telecomunicación. De hecho, mi universidad tiene varios programas que conozco un poco más de primera mano, algunos con Perú y con algunas otras universidades, con lo cual es una universidad muy dispuesta a colaborar con el mundo en general y con el mundo latinoamericano en particular.
Es un tema que, bueno, pues tendremos que ir tratando con la gente del grupo GESIC, digamos, que es el que me invitó, y yo creo que podemos llegar a buen puerto. Una oportunidad además muy especial para que docentes de alto perfil conozcan a fondo la Universidad Militar Nueva Granada y se lleven a su país una nueva y renovada imagen. La verdad es que me ha sorprendido gratamente la universidad. Se respira buen ambiente y tienen buenas instalaciones, se ve un sitio muy acogedor. Un esfuerzo más que hace la Universidad Militar Nueva Granada por traer al país ingenieros que propongan nuevas maneras de ver la enseñanza de esta carrera en el mundo. Nada, muy contento de estar en vuestro país y de dar esta charla, espero que la disfrutéis. Una oportunidad única para que nuestros estudiantes neogranadinos amplíen sus conocimientos como parte de la globalización en constante renovación que propone desde siempre nuestra universidad. Pues gracias por invitarme, un saludo a todos. Ciencia, patria y familia, pilares que fundamentan la educación en nuestra casa de estudios. Después de unos breves mensajes institucionales, regresamos con más notas de interés de la Universidad Militar Nueva Granada. La militar soy yo, la militar eres tú, la militar somos todos, toda mía para aprender, mi mejor manera de poder crecer. Mis nuevos caminos, nuevas oportunidades. En la militar mis metas son más grandes. En el mejor ambiente, mis profes excelentes. Muy rodeado de verde, y lo bien que se siente. Es mi U para estudiar, vivir y crecer. Universidad Militar Nueva Granada. Universidad Militar Nueva Granada invita al tercer Congreso Internacional Multimedia 2013, los días 28, 29 y 30 de agosto. Arte multimedia, nuevas tecnologías, interfaces e interacción, aplicaciones, sistemas multimedia, computación gráfica, realidad virtual y aumentada e inteligencia artificial. Ingresa ya a congresomultimedia.umng.edu.co e infórmate sobre los costos y fechas importantes. Organiza el Programa de Ingeniería Multimedia de la Universidad Militar Nueva Granada. En un sentido acto simbólico, los directivos y docentes de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Militar Nueva Granada imponen las batas blancas a los estudiantes que pasan de sus aulas de clase a realizar sus prácticas universitarias en diferentes clínicas de la capital. Nuestros futuros médicos, en presencia de sus familias, reciben sus batas blancas para ponerlas al servicio de la comunidad. Quiero agradecer a la universidad y a las directivas por la conmemoración que le hacen a los estudiantes en este día. Por segunda vez se celebró en el aula máxima de la Universidad Militar Nueva Granada, sede calle 100, la entrega de las batas blancas a los alumnos de sexto semestre de nuestra Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. El significado de la ceremonia de las batas blancas es un cambio en la formación del médico. Durante las clínicas ya tienen un contacto más directo en el paciente, van a rotar en los hospitales en los diferentes ámbitos. A partir de ese momento utilizan la bata blanca. Las batas, símbolo de pureza y servicio, es el paso de las aulas al hospital con un denominador neogranadino, el compromiso hacia los demás. Y les hacemos un énfasis muy importante en el respeto que van a tener sobre sus pacientes, en lo importante que es su imagen para el paciente que, afligido de dolor, busca en el médico, en el estudiante, consuelo para él. El acto tiene como fin que familiares y directivos entreguen en este acto simbólico las batas que durante su vida profesional como médicos llevarán con honor estos jóvenes neogranadinos. Y es una necesidad que los estudiantes nos sentamos reconocidos como médicos. La transición desde las ciencias básicas, cuando uno pasa la mayoría del tiempo es con los libros, con los maestros, pasar a tratar pacientes,
en medio de toda la complejidad y su dignidad. A partir de este momento, estos jóvenes tendrán contacto directo con pacientes de varias clínicas bogotanas con un ingrediente especial: la humanización y el trabajo en servicio a la comunidad que desde el primer semestre se le infunde a estos estudiantes de medicina. Para nosotros los estudiantes de sexto semestre es de gran alegría, ya que concluimos un paso en el que pasamos de la teoría a la práctica en la mejor escuela de medicina de Colombia, que es el Hospital Militar Central, y otros centros de práctica en Bogotá, como son el Hospital de Kennedy y el Hospital de Medicina. Así, con este nuevo compromiso, estos futuros médicos inician de pleno su actividad con pacientes que necesitan de su conocimiento como médicos, pero también de su calidad humana como neogranadinos. Y ciudadanos de una patria que clama a gritos por hijos nobles, capaces, comprometidos y con valores muy bien cimentados, que le den el lugar y la paz que todos sus habitantes queremos, merecemos y anhelamos. Ejemplo de superación, lucha, entereza y amor propio ofrecieron un grupo de jóvenes artistas que, pese a su condición de discapacidad, demostraron que sus aspiraciones pueden superar cualquier limitación física. Para ser maestro tenemos que tener amor, paz y paciencia con los niños. Nunca fue más cierta la idea de que la discapacidad mental no es de personas con carencia, sino por el contrario. Bien podríamos decir que son seres humanos con más carisma, alma y dedicación que personas que dicen estar normales. Pues yo he tenido todas esas capacidades para el dibujo, la pintura o para cualquier manualidad. Desde hace mucho tiempo, nuestros maestros de arte, con el apoyo de nuestras directivas y la Oficina de Bienestar Universitario y la profesora Alex Hernández, se unieron con la prestigiosa Academia de Artes Guerrero, una de las más especiales y profesionales del país, para buscar jóvenes como estos. Porque siempre hemos pensado que la discapacidad es menos. Jóvenes que ya han viajado por todo el mundo y que, como pintores, escultores y artistas integrales, demuestran que impedimentos para hacer lo que a uno le gustan no hay. La Universidad Militar, en el programa de bienestar universitario, quiere ser más inclusivo y quiere que se una a nosotros gente con discapacidad, y es por eso que queremos dar una muestra del programa Artes Sin Fronteras para que vean lo que hacen niños con discapacidad. Por tal motivo se realizó un conversatorio entre estos jóvenes artistas especiales y varios de nuestros estudiantes y docentes para que ellos vean la calidad de sus obras y lo especiales que son en sus apreciaciones. Sin embargo, la única opción que tiene una persona en silla de ruedas, pues no es el celador. En Ecuador, el vicepresidente Lenín Moreno está en silla de ruedas. Entonces eso le cambia a uno completamente la manera de percibir a una persona con discapacidad. Nosotros trajimos dos grupos que representan a los dos programas sociales que desarrolla la institución. Por un lado, tuvimos la posibilidad de presentar al grupo Son de Bellavista. Son de Bellavista es un grupo que viene de Soacha, de Ciudadela Sucre, en el cual estamos haciendo presencia a través del arte. Pero que también han encontrado en el arte una manera de exorcizar un poco las difíciles situaciones que viven. Y por otro lado, tenemos, que son los que me acompañan, unos representantes del programa Arte y Talentos Especiales, un programa que apoya a jóvenes con discapacidad cognitiva en las áreas de artes plásticas, música, danza, pero que ha especializado inicialmente en el área de artes plásticas el desarrollo artístico de los jóvenes. Pues los chicos para mí son un corazón, porque pues estar uno con ellos, uno hay que compartir, hay que, digamos, si tienen defectos, si tienen dificultades, hay que tener paciencia. Hay que dar sin duda un crédito muy especial a la Academia de Arte Guerrero, que con su trabajo incansable ha apoyado a estos muchachos con sus obras y sus viajes por todo el mundo. Me entrevistaron una española y entonces ella decía que como es eso, eso y eso, y yo le expliqué completamente todo lo de mis trabajos y hasta también expuse el resto de trabajos míos y de otras personas.
ellos tienen un corazón limpio, a ellos no les importa, entran a cualquier parte y saludan, a todo el mundo lo quieren, es decir, tienen una manera particular de relacionarse con el mundo. Artistas que han recorrido el mundo con su arte, pero más que eso, con su sonrisa, con su amor a la vida y con su ejemplo. Que yo estuve en Noruega, Dinamarca, que yo he conocido a otras personas de otros países y que yo hablé mucho en inglés. Y que también yo he conocido dos fundaciones que se llama Andiart de Dinamarca y Fundación Pascal de Noruega, ¿sí? Y yo he sido un experto en pintura, dibujo, cerámica, historia y también yo he sido un experto en digital, así como Photoshop, Flash y etcétera, etcétera. Este fue sin duda un evento muy especial que reconoce la humanidad de nuestra Universidad Militar Nueva Granada. Y sobre todo, que nos llama a todos a recapacitar sobre nuestras metas y sueños, con el amor y ejemplo que destacan estos artistas. Allá en la Fundación trabajamos digital, danza, teatro, cerámica, y entonces la idea es que algunos jóvenes vayan, vean, abren los ojos, como dice la academia tiene, abre los ojos a su arte. Felicitaciones a todos y gracias por visitar nuestra casa de estudios. Aquí siempre serán bien recibidos ustedes y sus obras. Me siento contenta también de pues también darle la oportunidad, o sea, que muchos tengan la oportunidad de presentarse y que también vayan como un poco a la fama. Después de unos breves mensajes institucionales, regresamos con más noticias de interés en la Universidad Militar Nueva Granada. La militar soy yo, la militar eres tú, la militar somos todos, toda mía para aprender, mi mejor manera de poder crecer, mis nuevos caminos, nuevas oportunidades, en la militar mis metas son más grandes, en el mejor ambiente, mis profes excelentes, muy rodeado de verde, y lo bien que se siente, es mi U para estudiar, vivir y crecer. Universidad Militar Nueva Granada. Universidad Militar Nueva Granada invita al Tercer Congreso Internacional Multimedia 2013, los días 28, 29 y 30 de agosto. Arte multimedia, nuevas tecnologías, interfaces e interacción, aplicaciones, sistemas multimedia, computación gráfica, realidad virtual y aumentada e inteligencia artificial. Ingresa ya a congresomultimedia.umng.edu.co e infórmate sobre los costos y fechas importantes. Organiza el Programa de Ingeniería Multimedia de la Universidad Militar Nueva Granada. En la Universidad Militar Nueva Granada siempre hay un espacio para la literatura. Con el propósito de incentivar en nuestros jóvenes el hábito de la lectura y enseñarles que los libros son un gran tesoro y pueden llegar a ser amigos entrañables, un equipo de docentes neogranadinos de diferentes disciplinas creó el Club de Lectura UMNG. Lo que ha sido filosofía, sociología, psicología, historia, antropología, psiquiatría, teología y en fin cuanto se relacione con mis compañeros de viaje, los seres humanos que vamos en esta averiada nave de la Tierra recorriendo el cosmos, ha despertado mi curiosidad y me ha convertido en un estudioso de tiempo completo y de una disciplina férrea. Leer es un arte que no se puede perder. Los nuevos medios que trajo la Internet son fáciles y sirven mucho, pero el hecho mismo de tener un libro, de leerlo, de tenerlo en físico, es un honor que no se puede acabar. No he hecho otra cosa que estudiar apasionadamente, tratando de encontrar las respuestas a sabiendas de que no me las dará nadie, pero al menos
La constancia en el estudio me ha permitido poner en limpio las preguntas. Por tal motivo, la Universidad Militar Nueva Granada, de la mano de sus directivas, el maestro de las letras Fernando Soto Aparicio y varios docentes comprometidos con la causa, crearon el Club de la Lectura para promover en nuestros jóvenes estudiantes no perder el hábito de volver a reencontrarse con la lectura. Además, es muy importante el Club de Lectura que el doctor Víctor Rodríguez Ejea le ha solicitado a la facultad, y nosotros, como miembros de la Facultad de Educación y Humanidades, como eje transversal, le ofertamos a todas las profesiones, a todas las carreras, todos los programas que la universidad tiene. El Club de la Lectura de la Universidad Militar Nueva Granada es un ejemplo para las universidades del país y del mundo. Una invitación muy especial a todos los jóvenes y a los televidentes para que no renunciemos al arte de educarnos, al arte de leer, que es mágico, que es grande para la creación de nuevos mundos, de nuevos imaginarios. Yo hago una invitación a todos los que nos están viendo que nos volvamos a tomar las bibliotecas, que exijamos bibliotecas. Es curioso ver una ciudad como Bogotá, cómo crecen centros comerciales, pero las bibliotecas no. Entonces aprovechemos las pocas que hay. Porque hay que volver a los libros, a las bibliotecas, a las librerías. Un libro es el mejor regalo. Es una manera de aprender a escribir, a abrir la mente a nuevas historias y a entender que un libro en la casa, en los viajes, en las soledades inclusive, es el mejor aliado y compañero. He compartido lo que sé y he ido aprendiendo lo que ignoro. Y es una lástima que la vida se nos acabe cuando apenas vamos por la mitad del cuaderno de las tareas, porque la otra mitad quedará sin escribirse y será solo un espacio en blanco, sin el color y la música de las palabras. La magia de la pluma del narrador consiste en entrar a sus lectores en el mundo del relato. El encanto de sus letras, maestro, ha sido insertarnos en el mundo del ser humano. Su obra no solo se caracteriza por contar el ser humano y su mundo, sino que penetra sus sueños. La lectura abre mundos, la lectura crea nuevos espacios, la lectura desarrolla el cerebro, desarrolla la persona humana, y los invito profundamente, con mucha alegría, a que encontremos la satisfacción en un libro, de leer, de profundizar mucho más, de aprender algo más y de construir una persona mucho más intelectual, mucho más grande respecto de la lectura. Por eso, y ante la importancia de este Club del Libro y de la Lectura de la Universidad Militar Nueva Granada, hemos querido invitar a varios docentes para que nos recomienden cada programa un libro. Hoy recomendamos el texto de Más Platón, Menos Prosa. Lo escribió un filósofo, Lev Marinov. La tesis central del texto, y por qué lo recomiendo, es porque Prozac, pues para los médicos y personas entendidas, es un fármaco, es un antidepresivo, y normalmente las personas, cuando llegan a unos estados de depresión, los medican. Entonces, la apuesta de Lev Marinov es a que pensemos más desde acá y menos desde acá, porque a veces nos enfermamos y acudimos a todo tipo de medicamentos. La apuesta del autor es a que veamos en la filosofía, por eso Más Platón, Menos Prozac, la clave de la solución a los problemas. Les recomiendo mucho a los adolescentes leerse el texto, lo recomiendo muchísimo porque toma diferentes como cuestiones o facetas de la vida en la cual tenemos problemas y nos dice, vea, la filosofía nos puede ayudar. Entonces, una invitación a pensar, a razonar un poco más, a no entregarnos de pronto a la pena, sino a ver que todo desde acá se puede solucionar. Entonces, recomiendo ese libro, y en próximas recomendaré la serie, porque el autor ya lleva 3 libros más sobre la importancia de la filosofía como herramienta para solucionar los problemas de la vida cotidiana. Pregunte en nuestra universidad, la Universidad Militar Nueva Granada, por el Club de la Lectura y sea parte de esta nueva campaña para volver a lo mágico que tienen los libros. Los esperamos a todos. No importaba el momento de la muerte, sino terminar la vida aprendiendo algo más. La Universidad Militar Nueva Granada, en su 31 aniversario, continúa pensando en grande y trabajando arduamente en pro de la comunidad académica de nuestro país. Con ustedes nos vemos la próxima semana en una nueva emisión del programa institucional de la Universidad de Todos y para Todos, la Universidad Militar Nueva Granada.